Amigas y amigos, al iniciar este programa, el primero de este año 2016, quiero hacer un recordatorio muy especial en memoria del pintor Alirio Oramas. Alirio Oramas, Premio Nacional de Artes Plásticas, 1951, insigne figura de la cultura nacional, quien fuese uno de los últimos representantes de la generación de los años 50, impulsora del arte moderno en Venezuela y en Latinoamérica, cuya obra forma parte del patrimonio de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alirio Oramas, repito, fue un espíritu innovador y promotor en el ámbito de las artes y la cultura desde sus inicios como líder del Taller Libre de Arte, con una extensa carrera pintórica nacional e internacional, que lo llevó a representar a Venezuela en la Bienal de Venecia en 1962. Igualmente, reconocemos su especial aporte junto a su esposa Lucila Maza Zavala, al rescatar del olvido los objetos de Reverón y la creación del Museo Castillete en Macuto. Las obras que hoy tenemos en nuestro estudio son El cuadrado mágico de Júpiter, obra inspirada en sus investigaciones numerológicas de los murales de la Ciudad Universitaria, técnica acrílico sobre tela y composición Madi número 3, que corresponde a su periodo abstracto geométrico de inspiración Madi, movimiento artístico latinoamericano de los años 50, técnica acrílico sobre tela y collage. Comentario editorial. ¿Qué esperaba el país después de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre? Creo que buena parte de este país, acosado por la desconfianza y con graves dudas sobre el sentido de responsabilidad de la conducción política, no se hacía muchas ilusiones. Sin embargo, dada la dimensión de la crisis nacional, aspiraba a que al menos se impusiera un mínimo de sensatez para cesar o atenuar los efectos perversos de la exacerbada diatriba proveniente del fenómeno de la polarización, que bajase el tono virulento del debate y se avanzara en la creación de un clima sin excluir la confrontación ideológica, permitiera sin embargo asumir en un ambiente distendido el análisis y búsqueda de las soluciones a los delicados problemas que nos afectan. Sin embargo, no fue así. Al contrario, los fantasmas del odio, del sectarismo, de la negación a ultranza del otro, reaparecieron de inmediato. Los que ganaron la elección no supieron descifrar lo sucedido, y la arrogancia los ha llevado a incurrir en reiterados actos de insensatez, y los que perdieron desprecian el resultado, le atribuyen diversos orígenes mientras dejan de lado los verdaderos, con los cuales unos y otros parecen empeñados en enturbiar el hermoso episodio cívico y ciudadano de diciembre. No pretendo pontificar acerca de lo que debió darse, en función de lo que los venezolanos reclaman, sin que se les oiga, porque en momentos de crisis agudas, siempre lo más fácil es encerrarse en las visiones particulares de cada quien, en vez de abrirse al análisis desprejuiciado, ajustado a los hechos. Es así lo que la sociedad venezolana en su conjunto pide, que no es otra cosa que sindéresis, responsabilidad, atención a los problemas concretos y más urgentes, que es lo que se expresó con nitidez en el voto del 6 de diciembre. A pocas semanas del evento comicial, esto ha sido relegado a un segundo plano. Es decir, la escasez, la inflación, la inseguridad, mientras que a diario son objeto de particular consideración temas que reactivan el insulto y estimulan la ofensa con actitudes desproporcionadas, que no es lo que necesita en las actuales circunstancias. Por ejemplo, la fijación de un plazo de 6 meses para defenestrar al presidente Maduro, o el retiro de los retratos de Bolívar, Chávez y Maduro de la sede del Parlamento.
gesto ignominioso, despreciable desde todo punto de vista, pero fundamentalmente estúpido, absurdo, del mismo modo que del otro lado del espectro político partidista no terminan de aceptar el fracaso electoral del 6 de diciembre y las consecuencias que genera este hecho. Ante esta situación cabe persistir en la urgencia de mayor responsabilidad de parte de la dirigencia nacional, de vincular sus actuaciones a lo que la mayoría de la nación exige y rescatar mecanismos de diálogo. De lo contrario, estaremos marchando inexorablemente hacia nuevas y peligrosas aventuras. Pausa y al regreso converso con el periodista y analista político Eleazar Díaz Rangel. La política, siempre la política, y hoy más que nunca. El reciente episodio del posible choque de trenes entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional, aparentemente, al menos por ahora, lo resolvió la política. Y este es un dato muy importante de la actualidad venezolana. Mi interés de hablar acerca del tema de la política como elemento fundamental hoy en día en el país para entrar a resolver problemas fundamentalmente críticos como la economía, la seguridad, etc. Quiero analizarlo con un periodista muy destacado. Lamentablemente durante la campaña electoral no lo pude entrevistar y realmente tuve un vacío por su ausencia, pero él estaba con quebrantos de salud que le impedían participar en este programa. Ahora lo traigo, se trata de Eleazar Díaz Rangel, director del diario Última Noticia, brillante columnista y analista de temas muy variados. Incluso el tema deportivo. Bienvenido, Eleazar. Bien, gracias por la invitación. Aquí a tu orden. Bueno, precisamente yo quería iniciar esta entrevista haciendo una especie de recuento sucinto de la campaña electoral. Pero es tan rápido el desarrollo de la política en Venezuela que se han suscitado acontecimientos de gran importancia, como el que señalaba anteriormente, el conflicto Tribunal Supremo, Asamblea Nacional. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que esta situación que estamos viviendo en estos días, donde el centro está en esa conflictividad entre estos dos poderes, creo que no tiene antecedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Porque en situaciones más o menos parecidas, cuando muere Gómez en el 35, en el año 36, durante esos primeros meses hubo conflictos parecidos, insurgencias populares, grandes movilizaciones, mitines, creación de partidos, de sindicatos, etcétera, hasta una huelga general que la hubo a mediados del año, en junio. Nunca tuvieron la característica de pugnacidad y de complejidad que tiene ahora. Y si repasamos rápidamente la historia contemporánea, algo parecido se ve en octubre del 45, cuando se instala la nueva Asamblea Nacional, y posteriormente cuando en el año 58, cuando es derrocado Pérez Jiménez. En fin, que este cuadro de hoy, por situaciones muy particulares, como fue la victoria electoral de la oposición con un margen tan amplio que ni en el campo de la MUD se esperaban, ha creado un cuadro que era impronosticable y que ha generado estos choques ya entre poderes que creo que van a subsistir con el tiempo. De manera que creo que Venezuela entra en un nuevo periodo en el campo de la política y con dos fuerzas que se van a medir en un escenario natural para el debate como la Asamblea Nacional, y evidentemente en otro escenario de calle, ¿no? De manera pues que
Yo veo la complejidad y la singularidad de los hechos que se están produciendo ahora frente a todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los años anteriores. Por supuesto, hasta el siglo pasado, ¿no? Cuando tú hablas del resultado electoral, esa desproporcionada diferencia entre la votación de la MUD y la votación del chavismo, ¿a qué atribuyes tú ese hecho? Yo inicialmente, durante ese año 14, yo expresé en varias oportunidades en mi columna el inevitable efecto que tendrían las colas, la escasez, los altos precios en todo el país. Después revisé un poco esa situación cuando hubo un simulacro y participaron más de 1 millón de gente del PSUV y pensé que se iba a producir un voto más consciente, no guiado por la necesidad y por la carestía que había en todo ese periodo. Pero hoy no tengo ninguna duda que el factor fundamental fue el descontento de millones de venezolanos en Caracas y en todas las ciudades por las colas, desabastecimiento, la escasez, los precios tan altos, sin que el gobierno tuviese capacidad de frenarlo o de atenuarlo. Entonces yo creo que ahí estuvo la primera causa de estos tan desproporcionados resultados. ¿Tú no crees que el chavismo magnificó el concepto de maquinaria? Y eso incluso impidió ver con claridad que la tendencia del electorado se iba a inclinar por el problema social y económico. Sí, eso parece muy acertado, por cuanto en varias oportunidades muchos de los más altos dirigentes del PSUV y en general del Pueblo Patriótico sostenían o hablaban del enorme poder organizativo que tenían ellos para enfrentar estas elecciones. Y incluso creo que fue el propio Diosdado que comentaba cómo era ese control que tenían las organizaciones de base de ellos para las elecciones, que le garantizaban una altísima votación, cuando incluso era el momento en que ya muchos partidarios del chavismo comenzaban a dudar de la victoria, aunque nunca en la proporción en que se produjo. Es decir, cuando ya se hablaba de que podía ganar uno u otro dentro del chavismo, de su más alta dirección, había la concepción, el criterio de que la estructura organizativa que ellos habían montado, que no se parecía en absoluto a la de la MUD, le garantizaba la victoria. Yo creo que es atinado hacer esa observación. El factor sorpresa que se da en ese resultado electoral y que ahora se repite con motivo del enfrentamiento de dos poderes, el poder legislativo y el poder judicial. Yo creo que en el clima de la polarización, en ese ambiente de crispación que existe permanentemente y que quizá no llega en profundidad a lo que mucha gente piensa, ¿no?, se da esta circunstancia de que cuando se pensaba que iba a llegar la sangre al río, se produce una salida en el marco absolutamente democrático, constitucional, ¿no?, que ha sorprendido a mucha gente, incluso a observadores extranjeros. Sí, porque desde el anuncio de lo que pasará o que iba a pasar el 5 de enero, cuando se instalaba la asamblea, que había la mayor variedad de rumores sobre la casi inevitable confrontación que se produciría tanto en la asamblea como en la calle, eso subsistió durante días de los choques, a pesar de que cuando se instalaba la asamblea, la calle estuvo tranquila, aunque la confrontación fue más bien un debate, ¿no? Y que fue más tranquilo porque la mayoría no se atrevió a juramentar a los diputados electos cuestionados por el Tribunal Supremo, por su sala electoral. Pero al día siguiente sí lo hace, entonces reaparece la conflictividad con más fuerza en el seno de la Asamblea
y de los partidos. Sin embargo, todavía la calle, a pesar de que eran evidentes las dos posiciones, nunca hubo conatos de violencia, en que se sepa, pues, por lo menos en toda el área metropolitana de Caracas, ¿no? Entonces, como los acontecimientos se desarrollan tan vertiginosa y yo diría hasta diabólicamente, en esos días, bueno, viene la decisión de la sala electoral el 30 de diciembre, donde suspende, o bueno, le quita la, prohíbe la juramentación de los tres diputados de la MUD por el Estado Amazonas, por supuestos ilícitos electorales, particularmente en la compra y venta de votos, de acuerdo a como se ha venido demostrando recientemente en televisión, en algunos videos o algunos audios, ¿no? Entonces, todo esto creó una situación que parecía inevitable, una confrontación de desarrollo no imaginable. Y es cuando en la MUD se evidencian dos tendencias sobre cómo enfrentar la decisión del desacato. La decisión de la sala electoral fue confirmada posteriormente y se declaró que incurría en desacato la Asamblea Nacional si no revocaba o suspendía los juramentos de los tres diputados. Entonces, cuando en la MUD suspenden una sesión, y eso lo trató el periodismo muy superficialmente, casi como crítica y teniendo la mayoría, como que, y la verdad es que era una situación interna muy aguda, donde habían, como se dice tradicionalmente, halcones y palomas, frente a qué hacer frente a la última sentencia de la sala electoral. Y entonces ahí comenzaron a surgir las luces y la mayoría se inclina por buscarle una salida a la crisis que se estaba confrontando. Y eso ocurría el miércoles, creo que fue, cuando hay un acercamiento de el presidente de la Asamblea, Ramos Alu, con Aristóbulo, la propia Cilia Flores, en conversaciones con Zambrano, etc. Y ahí se ve que ya hay un intento de encontrar una salida a través de las conversaciones políticas, y que fue lo que se produjo y al día siguiente. Entonces, como tú decías al comienzo, ahí se impuso la política. Es decir, la conversación, las negociaciones, y aunque el término no gusta mucho, fueron decisivas para lograr un clima de tregua o de, por lo menos, de un mínimo de tranquilidad para el desarrollo de los acontecimientos posteriores, entre los cuales estaba la presentación de memoria y cuenta del presidente. ¿Tú crees que puede percibir o puede persistir ese clima, o es simplemente expresión del momento, de las circunstancias? ¿O quizá la clase política quede complacida con ese hecho y le dé un impulso posterior? Yo creo que eso no puede ser algo circunstancial. Es decir, no puede ser que miremos la Asamblea en el futuro como una inevitable choque o confrontación con el Tribunal Supremo o con el Poder Ejecutivo. Yo pienso que, independientemente que habrá momentos de mayor tensión y de crispación, va a predominar en el momento que se considere oportuno la conversación, el diálogo. No para la conciliación, ni mucho menos, sino para buscar salida a crisis circunstanciales que se van a presentar en esas relaciones. De manera que yo creo que ese va a ser que de la misma manera como va a ser permanente la confrontación, igualmente va a ser un factor permanente la de la búsqueda de soluciones, digamos, pacíficas o políticas. Eleazar, vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos un poco acerca de si las dos fuerzas fundamentales que compitieron electoralmente el 6 de diciembre están cumpliendo su cometido posteriormente.
en esta nueva situación que se ha creado en el país? ¿Están a la altura de las circunstancias o por el contrario no lo están? Lo vamos a hablar al regresar de la pausa. Eleazar, ¿responde la situación postelectoral a las ilusiones que se forjaron los votantes del 6 de diciembre? ¿O están, por el contrario, soslayando el tratamiento de los temas más importantes? Sí, evidentemente la pregunta tiene la segunda respuesta. Yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos sigue esperando que la Asamblea Nacional ofrezca una contribución en su acción, sus decisiones, en favor de resolver sus problemas más inminentes, los cuales están los de la economía. Nosotros hicimos una encuesta en Últimas Noticias, que la publicamos a mediados de esta semana, que revelaba que el 59% de los consultados opinaba que debían resolver en primer lugar, me refiero a la Asamblea Nacional, o ayudar a resolver los problemas de la economía y de la eliminar las colas. Y apenas un 19% decía que era la ley de amnistía o la de seguridad. Es decir, que yo creo que la inmensa mayoría de los que votaron, lo hicieron, de los que votaron por la oposición, lo hicieron en la confianza de que lo que no pudo resolver problemas en el último año, que se expresaba en las colas, lo iba a ayudar a resolver o contribuir a resolver la Asamblea Nacional. No ha sido así y todavía las perspectivas no asoman a una solución que atienda a esa demanda, exigencia y expectativa de la gente. Entonces, yo pienso que ahí debe haber entre confusión, frustración por lo que pasó el 6 de diciembre y por supuesto, cada vez habrá más reclamos de que tanto el gobierno como la Asamblea Nacional se pongan de acuerdo, particularmente con el sector de la economía, para darle el impulso a la producción que no ha tenido y que será lo que puede permitir gradualmente ir resolviendo el problema económico y particularmente el problema de alimentación. En el país existe una tendencia, creo yo que mayoritaria, que incluso está presente en las fuerzas partidistas que participaron en el 6 de diciembre. Esa tendencia apunta hacia la convicción de que esos grandes temas, el económico, el social, el de la inseguridad, tienen que resolverse en el marco de la concertación. Es decir, si no hay concertación es muy difícil resolverlo, sí, de acuerdo, o por lo menos abordarlo. Y eso señala claramente que la falla que hay en este momento en los factores que conducen la política es el poco interés que le ponen al diálogo, ¿no? Incluso hubo fuerzas políticas que para la elección del 6 de diciembre hicieron mucha campaña en nombre del diálogo. Prometieron diálogo, prometieron concertar, prometieron unidad del país. Pero rápidamente ese planteamiento ha pasado a un segundo o tercero o cuarto plano, ¿no? Es así. Tú como periodista que estás metido de lleno en la calle, recogiendo la opinión de los lectores y de muchos sectores del país, ¿qué percepción tienes? Bueno, que en efecto ha habido de parte del Ejecutivo Nacional y particularmente del presidente y de los ministros de la Economía anuncios de acercamiento a los sectores económicos, productivos. Sin embargo, este acercamiento no es con todos y en esto hay divergencias internas, porque mientras unos dicen hay que hablar con todos los empresarios, con todos los productores, incluso los pequeños y medianos productores, otra tendencia es más radical y que pareciera excluir a los grandes productores. Y eso es fundamental, que todo el sector de la economía pueda ser concertado con los ministros correspondientes y particularmente con el presidente, para que se pueda realmente reemprender una política que existen y que la gente comience a percibir que hay una política que va a mediano y largo plazo a resolver sus problemas económicos, problemas de alimentación, etcétera. Pero
eso todavía no se vislumbra, está en esas relaciones del sector político gubernamental con el sector productivo, el sector empresarial, no se ve que haya habido una concertación ni que estén cerca de una concertación para enfrentar con decisión ese problema. Como tú lo afirmaste, pues es imposible la solución de los problemas de la economía y del aumento de la producción sin que haya un acuerdo global entre las dos partes. Ahora fíjate, Lezar, yo observo que hay una simplificación suicida. Un sector dice, la solución está en la salida de Maduro de Miraflores. No precisan de qué manera, pero en todo caso es una opción inconstitucional, por decirlo menos. Y otro sector que dice, no, la solución es avasallar a la oposición, aplastarla. ¿No? Sí. También es una locura, ¿no? Claro, claro. Sobre todo en un país. Están en los extremos. Exacto. Bueno, ¿qué respuesta se le puede dar a razonamientos tan elementales e irracionales, por otra parte? Bueno, si quisiéramos mirar un poco lo ocurrido recientemente, donde precisamente el momento en que estuvieron en las perspectivas que se asomaran las dos primeras soluciones, entre comillas, es decir, que eran las que iban a crear más bien más conflicto y menos solución, menos acuerdo, ya vimos ese ejemplo, que eso fue, esa política fue derrotada. Y fue derrotada porque tanto las bases, no sé si las bases, pero la dirección de la MUD y su fracción parlamentaria, la mayoría, se dio cuenta que ese no podía ser el camino. Y de igual manera se veía en la fuerza del pueblo patriótico. Y de ahí es cuando se vino inesperadamente, sorpresivamente para el país y para muchos sectores observadores del exterior, que hubo un acercamiento que permitió resolver esa crisis circunstancial que estaba presentada. De manera que si eso lo trasladamos a la situación general, pues es la vía de la concertación, del diálogo, de las conversaciones, de los encuentros, sin que haya idea de conciliación ni de renuncia a principios, ni mucho menos, la que puede orientarnos hacia resolver el cuadro de la economía y que siga marchando la política con sus confrontaciones, tensiones y distensiones, que es lo que es previsible. Pero si no se dan pasos, yo no diría audaces, pero firmes hacia el sector empresarial para contribuir de manera decisiva al aumento de la producción, pues es imposible pensar que el gobierno con solamente su estructura gubernamental, con su estructura burocrática, con su ministerio, va a enfrentar y resolver ese problema. Hay otro tema muy importante en este momento, que es el tema militar. El tema militar ha entrado por la calle ancha en la política. Tanto el sector chavista como la MUD y la oposición están manejando ese tema. Tú y yo hemos tratado el tema militar en muchas oportunidades. Y el país sabe la importancia que tiene el tema, lo peligroso que es abordarlo si no hay definiciones claras. Sobre todo, marcando los límites. Y los límites son la Constitución y las leyes de la República. ¿Qué has observado tú al respecto? Bueno, lo primero que debíamos destacar fue el pronunciamiento de la Fuerza Armada, de la institución, como su reacción, su respuesta al acto de agravio de el presidente de la Asamblea, Henry Ramos, cuando retira de las instalaciones de la Asamblea los retratos de Bolívar y de Chávez, e igualmente el del jefe de Estado. Esa reacción no se limitó a la calle, que la hubo inmediatamente. Si, ni siquiera en el seno de la MUD, donde hubo
desacuerdos, discrepancias, aunque no muy conflictivos, pero hubo desacuerdo con esa conducta. Pero el pronunciamiento de la Fuerza Armada que leyó el ministro Padrino López en un acto especial donde además estaba junto al alto mando y otros dirigentes militares, estaban los sectores de la Asamblea Nacional. Es decir, que había una conjunción de fuerzas militares y fuerzas civiles dirigenciales. Esa reacción debió hacer pensar a Ramos como el autor de ese hecho y al resto de los dirigentes o miembros de la MUD, de cómo debían tratar temas que de alguna manera podían generar la indignación, el rechazo, la protesta de la institución armada. Porque esta institución armada, y esto ha sido uno de los hechos más extraordinarios del presidente Chávez, haber cambiado lo que era la Fuerza Armada venezolana hasta hace 10 o 14, 15 años, a lo que es la Fuerza Armada hoy, independientemente que no hablemos de unanimidad, pero la convicción que existe allí, la conciencia que existe en, no solo en los altos oficiales, sino en cuadro medio y en muchos de sus soldados, de la unidad cívico-militar, pero no entendida como la entendía, por ejemplo, Betancourt en el año 45, que decía que a los oficiales solo le faltaba usar una chaqueta o un paltó para confundirse con Acción Democrática, ¿no? Eso está escrito por ahí. Es decir, que hoy esa unidad, esa convergencia, Fuerza Armada y el pueblo, tiene una raíz y una profundidad que nunca tuvo en ningún momento. Y repito, todo esto fue una obra fundamentalmente del presidente Chávez, que logró pacientemente, con mucha tenacidad, con el conocimiento que él tiene o que tenía de la institución, de su oficialidad, ir cambiando gradualmente esa conducta de ellos frente a la Constitución, de ellos frente a la sociedad, frente al pueblo, y la necesidad de actuar siempre con, cuando se habla del problema de defensa, como un problema de todo el país. De manera yo creo que debió ser una lección para la oposición, y particularmente para la MUD, lo que ocurrió después de esa del retiro de los retratos de Bolívar y de Chávez de la Asamblea Nacional. Debió ser una lección porque debieron examinar, analizar qué significado tenía esa reacción tan inmediata para expresar la indignación de la institución armada. De manera que yo creo que la Fuerza Armada, aunque es un factor político que no existía antes, como lo existe hoy, va a seguir jugando un rol principalísimo en el desarrollo de los acontecimientos futuros aquí en Venezuela. Mira, para concluir, César, la situación económica del país es difícil, es compleja. Y en el curso de cualquier conversación, de cualquier reunión, está presente. Sí. Reuniones familiares, reuniones políticas. Así es. De todo tipo, ¿no? Ese es el tema. La papa, las colas, la escasez, los anaqueles vacíos. ¿Por qué no se ha resuelto ese problema? ¿Por qué no se han tomado las medidas indicadas? Aunque ha habido esfuerzos por parte del gobierno, pero evidentemente no han dado el resultado que se esperaba. ¿Tú crees que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer? No, se están haciendo cosas, dando pasos. Por una parte, por supuesto, trayendo del exterior, creo que hace 3 días llegaban 30.000 toneladas de productos avícolas para reforzar esa producción. Pero lo que conversábamos antes, donde ha habido más timidez o más contradicciones internas que permiten, que han impedido una mayor fluidez, una mayor audacia para
acercarse al sector empresarial, independientemente de su poder económico, ha sido el factor que genera más incertidumbre. Siempre se ha repetido que la confianza es un factor fundamental para el desarrollo de la economía. Y ahorita, por supuesto, no termina de desarrollarse porque no hay una política. El ministro Luis Salas pues no ha definido con claridad y proyección hacia el resto del año lo que va a ser su política económica. Se ha hablado incluso de un nuevo modelo económico, pero que no se ha explicado qué significa un nuevo modelo, porque los sectores empresariales, incluso los más reaccionarios, han estado reclamando un cambio de modelo. Supongo que a eso no es que se refirió el presidente Maduro hace 4 días cuando habló de un nuevo modelo económico. De manera que ahí, en esas incertidumbres, en esas seguramente contradicciones o divergencias que parecieran haber en el seno de los sectores que pueden conducir la economía desde el lado gubernamental, está la explicación en la falta de acuerdo, de concertación con los sectores empresariales. Bueno, muchísimas gracias, pues. Bueno, vamos a ver cómo salimos este año. Me complace tu total recuperación. Gracias, gracias. Y sigue adelante. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Y ahora, los confidenciales. La victoria electoral de la MUD está ocasionando internamente más situaciones traumáticas que una derrota. Es la impresión que tienen importantes analistas sobre lo que ocurre en el sector, recubierto por un manto de forzado optimismo y simulación. Un ejemplo es la tensión que creó la selección del candidato para presidir la nueva Asamblea Nacional. Todo indicaba que la designación recaería en el secretario general de Primero Justicia, Julio Borges, no solo por ser el dirigente del partido que obtuvo la mayor votación en el campo de la oposición, sino porque su imagen lucía como menos comprometida con un pasado cuarto republicano que durante la campaña electoral la dirección del movimiento trató de ocultar. Por tal motivo, en los integrantes de la Asamblea de Parlamentarios de la MUD que escogió a Henry Ramos Ayud para optar el cargo, causó sorpresa la derrota del líder de Primero Justicia y el triunfo del dirigente de Acción Democrática, hecho que fue atribuido a una maniobra de última hora de acuerdo a informaciones provenientes de medios políticos. Omar Barbosa, alto dirigente de Un Nuevo Tiempo, había comprometido con Borges el apoyo de su partido. Pero a última hora, Enrique Márquez, de otro sector de este partido, optó por respaldar a Ramos Ayub. Consumada la elección, algunas actitudes de Ramos Ayub como presidente de la Asamblea Nacional son invocadas como demostración del error de la escogencia. El anuncio, por ejemplo, de un plazo de 6 meses para cambiar el gobierno como resultado de una acción emprendida desde el Poder Legislativo. Planteamiento considerado como imprudente e inconsulto, más el retiro abrupto de los retratos de Bolívar, Chávez y Maduro de la sede del Parlamento. Son cuestionados estos factores por la oposición y por amplios sectores del país. Otro tema que en la oposición, según parece, tiende a imponerse es el de una peligrosa política de halago y manipulación del sector militar. Del ataque virulento a la institución castrense se ha pasado a una actitud diferente. Hay un viraje en el discurso oficial de la MUD caracterizado por el empleo de conceptos orientados a tender puentes hacia los uniformados y a modificar la crítica que anteriormente se le formulaba. Este cambio de actitud y ciertos contactos detectados por los organismos de la inteligencia militar han obligado últimamente a trabajar en análisis sobre lo que ocurre, lo que subyace en esta nueva posición a los fines de determinar si se trata
de la elaboración de una política de revisión y reajuste de la relación en el marco democrático y constitucional de ese sector político y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o si se está en preparación de una operación de carácter subversivo, hábilmente enmascarada. Confidencial al cierre. Sala Situacional de Interlaces, análisis 6 de diciembre. Número 1. Más allá de la crisis económica, el chavismo pierde las elecciones parlamentarias porque no logra conectarse con las nuevas demandas y expectativas del emergente sujeto social histórico. El país no es el mismo de hace 15 años atrás. Las banderas y reclamos de entonces son hoy conquistas y derechos. Han surgido nuevas demandas y expectativas. Número 2. También han aparecido nuevos códigos y símbolos. No es suficiente enarbolar el pasado. La clave está en el futuro y en un discurso esperanzador. No sirven las viejas respuestas para las nuevas preguntas. Es un error creer que los programas sociales pueden convertirse automáticamente en votos sin tomar en cuenta los cambios simbólicos y sociales que han ocurrido. Ahora, después de un periodo de batallas y avances, la gente quiere orden, estabilidad y consensos, resultados y soluciones. Número 3. Como consecuencia de la crisis económica, la caída del bienestar material y el estancamiento del ascenso social, los moderados de cada bando político se mueven hacia una síntesis donde comparten la visión de un modelo de economía mixta, la promoción de la iniciativa privada productiva, la presencia de un Estado vigoroso, el reimpulso de los programas sociales, orden y eficiencia, solidaridad y justicia. Número 4. Ha surgido un nuevo sujeto social histórico y es el nuevo corazón de la sociedad con el que es posible forjar un nuevo bloque histórico. Para ello es necesario reimpulsar el modelo de protección social, colocando ahora el foco en un modelo económico productivo. Actualizar el proyecto bolivariano y renovar el discurso, construyendo nuevas alianzas y consensos. Hasta aquí el programa de hoy.